buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras un periplo por tierras de la taiga siberiana, os traigo un vídeo donde se han abatido dos diamantes, un troll y otro muy buenos lances que pasaremos a ver a continuación. Y sin más preámbulo, comenzamos. Estamos en el taiga, vamos a mirar por los prismáticos. Mira, ahí vemos unas huellas. Se nos salta un animal. Tenemos un ciervo mezclero. Vamos a hacer el lance con el Vázquez. Bien. Este arma de aire comprimido es efectiva, pero solamente a muy corta distancia, porque cuando hacemos tiros largos, la verdad que cabecea mucho la bala y no puede ser. Una plata, 141. Y os voy a poner el mapa. Estoy aquí en la zona pegando a la costa y vamos a continuar con la caza aquí en la taiga siberiana. Vamos a mirar, no vemos nada, vemos huellas, así que continuamos cazando. Llevo persiguiendo un buen rato a un oso de peso máximo. Mira, ahí te lo tenemos, un legendario. Vamos a coger el 300, apuntamos y disparamos. Le hemos impactado en el pulmón. Vamos a ir a por él. Mira, parrete, vente conmigo que vamos a recoger ese pedazo oso. Venga, búscamelo. Le decimos a parrete que no lo busque. Nosotros vamos corriendo para recogerlo. Ya estamos casi llegando. Vemos las huellas por donde iba nuestro oso. Llevamos unos 400-500 metros siguiendo su huella de peso máximo. Ya vemos ahí el impacto en el órgano vital. No andará muy lejos. Escuchamos una mezclera, a ver si lo vemos. Nos vamos a agachar, a ver si lo puedo ver. No lo veo allí. Vamos a avanzar un poquito más, despacito. A ver si pudiéramos hacer otro lance. Dejamos que Parrete nos busque nuestro oso. No nos preocupa. Vamos a ver si buscamos a Damisclero, la llamada que hemos escuchado antes. Vamos despacito, despacito. Vemos que Parrete ya va a su bola buscando el animal. Vamos a ver. Seguimos avanzando. A ver si tuviéramos suerte y pudiéramos hacer un lance. Nos está llamando ya el perrete para que vayamos a recoger la pieza, pero nos vamos a centrar en el mezclero. Vamos a ver. Mira, allí lo tenemos detrás del árbol. Vamos a ver si podemos tener una buena trayectoria. Sí. Mira, ahí lo tenemos. Pues sí, vamos a coger el básquet y vamos a intentar hacer el lance. Desde esta distancia, calibramos la distancia, apuntamos y disparamos. Abatido. El ciervo mezclero abatido. Y ahora ya vemos el contorno de nuestro oso legendario y vamos a recogerlo. La verdad es que no está mal. Hemos abatido un legendario y después un mezclero. Son lances así consecutivos que me gustan. A ver dónde puedo yo pasar por aquí. No, por aquí no puedo. Con estas rocas vamos a saltar aquí arriba. Y ahora, venga, pasamos detrás de la roca y vamos a recoger a nuestro oso. Ya lo vemos ahí, a qué puntuación nos arroja. Vamos a ver, un diamante, 27,90. Color marrón claro, muy bonito el animal. La verdad, ya lo habéis visto que llevo casi 500 metros persiguiendo las huellas. Lo hemos disecado. Vamos hacia Perrete que se venga con nosotros y vamos a recoger el ciervo mezclero. Damos la vuelta a rocas que nos impiden el paso y volvemos a la zona donde abatimos al mezclero. Vamos a coger nuestro GPS para orientarnos un poquito mejor. Venga, Perrete, búscamelo, a ver si lo encuentras desde aquí. Ya sale Perrete como una salación, como un rayo. Ya le ha dado dolor.
y vamos a recogerlo. Lo que quiero comentar también, que este mapa es de los que menos me gusta, porque las huellas se ven muy mal con tanto blanco. Pero bueno, también es porque es el que menos especies cinegéticas tiene y menos animales podemos encontrar. Pero hay que cazar en todos los sitios. Ya vemos que el perrete está casi llegando. Ya vemos el contorno verde de nuestro animal, puesto que aquí con el blanco lo tengo puesto en verde en vez del cian. Ya nos está reclamando que ha encontrado la pieza. Y vamos a recoger el ciervo almizclero y ver qué puntuación nos arroja. Vamos a ver. Un oro, 178,20. Le hemos impactado muy bien. Y ahora os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Veis aquí en esta zona entre el lago y la costa. Y continuamos con la caza. Vamos a mirar por los prismáticos a ver si miramos algo entre la arboleda. Mira, ahí tenemos un oso. Mira, un mítico. Está tranquilito, sentado el animal, no se espera lo que le viene encima. Cogemos nuestro 300, calibramos, apuntamos y disparamos. Le hemos impactado en el pulmón, sale nuestro oso corriendo, ya vemos que ha caído abatido, se le ha apagado el contorno y vamos a decirle al perrete que lo busque. Venga, perrete, búscamelo. Ya el perrete sale corriendo, estábamos muy cerquita y ya sale como una bala. Y vamos a ver qué puntuación nos arroja nuestro oso mítico. La verdad que el color era un color clarito, un marrón clarito, un color yema, pero ahora lo veremos. Vemos el impacto, vemos la huella por dentro corriendo. El perrete sigue buscando. No quiero correr porque podemos encontrar más animales. Mira, aquí ya vemos el impacto, un impacto en el órgano vital, y vemos el contorno verde de nuestro oso mítico. Ya el perrete lo ha encontrado y nos reclama la atención. Vamos llegando y a ver qué puntuación nos arroja. Vamos a ver, perrete, mira qué gracioso que está ahí en medio. Un oro, 26,80, efectivamente marrón clarito. Y os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido batido, que ha sido muy cerquita de donde se ha batido el otro, el diamante legendario, ¿veis? Entre el lago y la costa, en esa zona. Y continuamos. Enfrente tenemos un lince que va andando, está atento. Cogemos el básquet, apuntamos y disparamos. Le hemos impactado. Sale corriendo el animal, pero ya mismo, ya ha caído. Le ha cambiado contorno rojo a contorno verde y eso nos indica que el animal ha muerto. Ya sale el perrete a buscarlo. Estaba muy cerquita, la verdad, porque lo más que hay que reconocer que es un buen arma, pero a muy corta distancia. Vamos a ver. Un oro, nivel 7, 25,90. Le hemos impactado en el pulmón. Y os voy a poner el mapa. ¿Veis la zona que estoy cazando? Y continuamos la caza aquí en las tierras siberianas y a ver qué nos dispara la jornada. Venga, perrete, vente. Ahí enfrente escuchamos ruido, vemos otro lince, un ocho mítico, apuntamos y disparamos. Esta vez sí le hemos impactado viendo doble pulmón o el corazón. Hemos visto cómo ha caído automáticamente muerto y vamos a recogerlo, vamos a mirar, porque aquí en esta zona boscosa siempre suele haber animales y si nos sale otro animal para hacer un lance, pues lo hacemos. Vemos las huellas de donde iba nuestro lince y tiene que haber otro porque encontramos otras huellas aquí al lado. Vamos a ver qué puntuación nos arroja. Un oro, 26,30, un animal mítico y doble pulmón. Voy a mirar por los prismáticos por si hubiera alguno. Y si no vemos nada, pues os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido abatido. Veis aquí en la costa, casi al oeste de todo el mapa, y continuamos con la caza. Mira, ahí tenemos un ciervo almizclero. Está tranquilito. Vamos a coger el básquet, apuntamos y disparamos. Animal muerto. La verdad que para este animal y estas distancias cortas es bueno, pero cuando está más largo
la verdad que deja mucho que desear esta munición. Pero bueno, luego ya cuando lleguemos al puesto lo cambiaremos por 2.43. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos un oro, 196,60. La verdad que está muy bien. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. Ahí cerca de la línea de ferrocarril. Y vamos a seguir mirando y a ver qué nos encontramos aquí en estas tierras heladas. Porque la verdad es que me entra frío solamente de pensar la temperatura que tiene que hacer ahí. Venga, Torrete, vente conmigo, que vamos a seguir cazando en esta zona. Bueno, vamos andando. Mira, ahí tenemos un reno, un nivel 5. Cogemos el 3006, que está tranquilito, y venga. Le hemos impactado. Ahí se nos queda. Ya ha caído muerto. Y vamos a ver qué puntuación nos arroja, porque tenía una cuerna, la verdad, que muy bonita. Menuda cuerna preciosa. Vamos a ver si tenemos alguno más por allí que se haya podido espantar con los disparos. Pues no tenemos nada, así que vamos a recogerlo. Vaya, un troll, 416,10. Una cuerna preciosa, la verdad que la cuerna es muy bonita. Aunque no sea un diamante, yo creo que sí lo voy a disecar. O por lo menos guardar, porque madre mía. A ver, lo voy a guardar y ya veremos si lo diseco o no. Vamos a decir a Perrete que se siente. Y vamos a premiarlo un poquito. Venga. Lo bloqueamos primero y después una galletita. Muy bien, Perrete, que te estás portando muy bien. Ahí se nos sienta. Lo bloqueamos otra vez. Y ahora lo vamos a acariciar un poquito. Muy bien, campeón. Lo estás haciendo de maravilla. Cada día aprender más. Y bueno, ya os voy a poner el mapa donde ha sido batido. Veis en este laguito que tenemos encima del lago grande. Y vamos a seguir cazando en la estepa siberiana. Escuchamos ruido ahí delante. Vemos pasar un almizclero, un nivel 3. A ver si puede hacer el lance con el 243. Vamos a ver, y disparo. Vaya, se me ha apagado el contorno y no sé si le he dado o no le he dado. Voy a salir corriendo a ver si le hemos impactado, y si no, pues si podemos hacer un lance a la distancia, lo hacemos. No, llegamos aquí, no hemos dado nada. Vemos que nuestro GPS está blanco. A ver si buscamos las huellas y las podemos seguir, porque un nivel 3 de almizclero es sinónimo de diamante. Vamos a mirar. No lo vemos por aquí. Mira, sí, allí lo tenemos. Pues vamos a hacer el lance en la distancia con el 243, que lo hemos cambiado porque este es mejor para distancias largas. Municionamos, que no tenemos munición. Vamos a ver, apuntamos y disparamos. Le hemos impactado. Ya ha caído muerto nuestro misclero nivel 3. La verdad es que el primer disparo pensé que le iba a dar, pero al apagarse el contorno cuando iba a disparar me desorientó un poco y fallé ese disparo. Quería disparar entre los árboles, no salió, pero bueno, al final hemos conseguido abatirlo. Nos vamos a dar una carrerita. Perrete no encuentra el rastro. Venga, Perrete, búscamelo. Vaya, se ha conectado nuestro amigo Ridian a jugar al Classic. Le deseamos que tenga una muy buena jornada de caza. Mira, tenemos también ahí un hueso de mamut. Pues mira, no está mal. Encontramos el almizclero y al lado un hueso de mamut. Vamos a ver. Un diamante, efectivamente. 250,70. La verdad que es muy simpático con esos colmillos de vampiro que tiene. Vamos a disecar nuestro almizclero. Y nos vamos a ir a recoger el colmillo de mamut que vimos antes, que lo tenemos ahí al frente. La verdad que solamente viendo el colmillo hay que imaginarse el tamaño que deberían tener los mamuts lanudos. Ya estamos llegando. Son de los objetos que podemos encontrar en todas las reservas, son coleccionables. Vamos a ver y lo recogemos. Y ahora sí os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Okay.
Vaya, la locución puede haber recogido. Si veis aquí en el sureste del mapa, muy cerquita del puesto, y continuamos con la caza. Vamos a ver, mira, ahí tenemos un albino, o que es muy chiquitín. Vamos a hacerla. La verdad es que no tengo este animal albino. Bien, el albino abatido. Muy bien. La verdad es que a mí los animales con colores especiales y capas de pelo especiales, que me encantan los albinos, los lucísticos. Y este, desde luego, que aunque no sea un trofeo muy grande, porque era un nivel 1, será una plata o un bronce, pero va a quedar muy bien en el salón de trofeos. Así que vamos a ver qué puntuación tiene. Vamos a mirar. Vamos a ver. Bien, una plata. 124,70, pero es precioso el animal. Así tan blanquito, parece un conejito. Venga, lo disecamos. Y vamos a continuar con la caza. Vamos a ver por aquí. Mira, ahí escuchamos una llamada. Una llamada de otro mezclero. A ver si puedo hacer ese lance también. A ver si lo veo. No lo veo. Ahí vemos una hembra de reno, otra hembra de reno. Están los renos ahí. A ver si puedo encontrar este mezclero que hemos escuchado. Y podemos hacer el lance. Vamos a ver. Despacito. Mirando, andando despacio y agachado. Vamos a echarnos un poquito de repelente de olor. Volvemos a mirar. Tranquilitos, a ver. Bueno, voy a poner mientras tanto el mapa donde ha sido abatido el albino. Y continuamos. Vamos a ver ahí. Vamos a ver. Mira, ahí se mueve algo. Ahí se mueve algo entre las hojas, entre la hierba. Vamos a ver si se acercará un poquito. Bien, disparamos entre la hierba. Y vamos a decirle a Perrete que lo busque. Vaya, por Dios, venga, Perrete. Chócame los 5 y vamos a buscar a esa niña. Venga, búscamelo. Ya sale el Perrete corriendo. Va corriendo por nuestra derecha, ya lo tenemos ahí delante. Y vamos a ver qué almizclero hemos abatido. Porque la verdad es que no sé qué nivel tiene. Hemos escuchado la llamada y nos hemos orientado por el ruido. Ya lo vemos aquí. Bueno, un nivel 1, 126,20, una plata. Muy bonito. Vamos a mirar y a seguir cazando aquí en la estepa siberiana. Que aunque no me gusta, es la reserva que menos me gusta. Tenemos que cazar en todos los sitios. No vemos nada. Así que vamos a continuar. Vamos a ver, que he escuchado el ruido de un almizclero. Vamos andando por aquí, despacito. Ahí vemos las huellas. Escuchamos la llamada. Mira, ahí vemos movimiento, ahí vemos movimiento. Vamos a coger 243. A ver si, mira, a ver si se realza. Ya, ahí lo tenemos realizado y disparamos. La verdad que me gusta más esta munición que el basket. El basket ha sido por... Tenía simplemente curiosidad de volver a cazar con él, pero reconozco que para distancias largas es ineficaz. Para distancias cortas sí, porque es silencioso, pero para distancias largas es ineficaz. Bueno, vamos a ver. Un oro, nivel 2, 192,80. La verdad es que un animal bonito. Así que os pondré el mapa aquí en la costa norte y me iré a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.